mira la montaña, de donde viene el viento, el sol, el agua, tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Es un homenaje por la memoria, la verdad, la justicia, que no tenemos que olvidar. Es una enseñanza para nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras mujeres, para que esto no se vuelva a repetir, y debe ser una marca indeleble para nosotros los argentinos, y en especial los tucumanos, de una época que nunca tendrá que volver, y solo con la lucha lo vamos a lograr. Bueno, tiene el significado de siempre. El que está instalado ya desde la dictadura, que es el repudio a la dictadura militar, pero tiene una nueva impronta porque se cumplen los 10 años de que de la posibilidad de que la palabra tuviera la fuerza y la firmeza para romper con la impunidad, es decir, que se pueden hacer los juicios, se están condenando a los culpables, quizás no como nosotros quisiéramos. Desde el punto de vista de un 24 de marzo a 38 años, se da en el cuadro donde tenemos un gobierno que ha tratado de cooptar al pueblo argentino con la imagen de un gobierno protector de los derechos humanos, en un momento en donde este gobierno ha derechizado no ya su discurso, sino su acción. Bueno, significa un año más, pero un año más que no es cualquiera, ¿no? Después de los 13 meses de juicio oral que tuvimos el año pasado y que terminó en diciembre del año pasado, la verdad que no llegamos de la misma manera que nos encontramos en los últimos años pasados, ¿no? Llegamos con un montón de condenas, con un montón de milicos en la cárcel, pero lamentablemente con un montón de absueltos, y con absueltos muy simbólicos, ¿no? Como es el cura Mihalchik y como son los civiles como Benedicto y Urquiza y Barraza, que son militares. Pero es muy simbólico el hecho de que precisamente ellos sean los absueltos, y esta marcha también nos reúne para pedir que se haga justicia con ellos. Es el modelo que defiende la presidenta, en definitiva, con este ajuste que se hizo, quiere que la crisis la pague con los trabajadores, pero previo a eso, como previo al golpe lo mataron a tiro Santillán, previo a eso surgió el proyecto X, la ley antiterrorista, y ahora la designación del espía Milani, precisamente para consolidar este modelo represivo y capitalista. Bueno, mira, a mí el tema de Milani es un tema que, digamos, yo tengo como un posicionamiento muy personal. Creo que los que estuvieron dentro del ejército o dentro de las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades, quizás de diferentes niveles, pero Milani no fue denunciado con anterioridad, nunca fue denunciado antes, recién ahora. Bueno, nosotros desde la organización Hijos estamos en total desacuerdo con la designación de Milani. Nosotros lo denunciamos desde el primer momento a este desacuerdo, hicimos público este desacuerdo con la asunción de este jefe del ejército. Paradójicamente, una de las cosas que nosotros venimos este 24 de marzo es a pedir la elevación del juicio oral de operativo independencia, en el que supuestamente estaría vinculado el actual jefe del ejército. Como él, como todos, tendrán que dar cuenta. Hace 10 años que nosotros repetimos en la misma plaza y exigimos al gobierno de Alperovich y denunciamos al gobierno de Alperovich como amparador, no solo sostenedor de la impunidad en Tucumán, sino también amparador de un montón de bucistas, de defensores de la dictadura, pero en este caso a funcionarios que formaron parte del aparato represivo. El hecho de que Milani, un represor, un genocida, esté como jefe del ejército, que la propia presidencia, presidenta haya anunciado que hay que reglamentar, o sea, hay que sancionar una ley represiva contra los piquetes, que haya 5.000 procesados, que se estén reintegrando, como ocurre con el caso de Luciano Arruga, a los policías imputados, a la propia actividad policial, que tengamos procesos como lo de Las Heras, donde trabajadores que por luchar por la defensa de sus salarios y sus condiciones laborales le tengan que dar cadena perpetua en nombre de imputaciones arrancadas por torturas, o sea, imputaciones falsas. Entonces, bueno, tenemos un cuadro en donde hoy la lucha por que haya efectivamente juicio y castigo a todos los crímenes del pasado se combina, se asocia
con la lucha necesaria, obligatoria, urgente, inmediata de que haya efectivamente justicia. Supimos ser Tucumán una bandera muy importante en el resto del país en cuanto a marchas unificadas. Durante muchos, muchos años las marchas en el resto del país eran divididas y en Tucumán las seguíamos sosteniendo como única porque entendíamos que hay un piso común. Hay un enemigo que definitivamente siempre lo vamos a tener en común y lamento que la coyuntura política haya hecho que no se entienda este lugar común de repudio al terrorismo de Estado. Bueno, ya hace mucho tiempo que hay dos marchas. Yo creo que, bueno, son diferentes maneras de ver lo que está haciendo el Estado. Yo creo que nosotros los organismos lo que estamos viendo es que en muchas formas, desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta ahora, el Estado terrorista, que de algún modo se había prolongado aplicando el neoliberalismo en la década del 90, con este Estado se vuelve un Estado reparador. Y bueno, las personas que hacen una marcha diferente porque tienen otra óptica, otra manera de pensar, otra manera de decir, y bueno, es la realidad. De ninguna manera está ajeno a lo que sucede todavía en la actualidad. Nosotros también en este documento repudiamos la criminalización de la protesta. Hay, creo que si nos sentamos a leer los documentos no va a haber tantos puntos de disidencia y creo que son lamentablemente algunas cuestiones que exceden a las prácticas políticas que nos separan y creo que eso